Primeramente, decirle a mis alumnos que naturalmente hoy no va a haber clase, como ya les avanzó Luis Prieto, puesto que los dos estamos hoy aquí y es mejor que asistan ustedes a estas jornadas que a la clase ordinaria. Primeramente porque van a conocer a otros juristas y van a celebrar a uno de los grandes de nuestra historia jurídica europea, como es Beccaria. En primer lugar, quiero dar las gracias al profesor Demetrio por su amable invitación a participar en estas jornadas que organiza nuestra facultad. Gracias a la facultad también por organizar actos como este, que realmente son un complemento idóneo para lo que podemos llamar la clase de todos los días. Mi contacto con Beccaria se remonta a mi época de estudiante. En aquel momento, dos lecturas recomendadas por el profesor de Derecho Natural, fíjense si soy viejo, que yo no estudié ni teoría en primero, sino que estudié Derecho Natural. Mi profesor de Derecho Natural, el profesor Gregorio Robles, me invitó a leer la Apología de Sócrates de Platón y a Beccaria, de los delitos y de las penas. Las dos lecturas me resultaron deslumbrantes, cada una en su estilo, pero me movieron a hacer un trabajo de final de curso sobre la indisponibilidad de la vida humana por uno mismo o por otros. Y salí de aquel trabajo convertido en un decidido enemigo de la pena de muerte, cosa que sigo siendo. Pero conocí a Beccaria. Yo hoy no les voy a hablar de Beccaria en concreto, ni del pensamiento jurídico penal ilustrado. Esto va a quedar en mejores manos que las mías. Lo que yo les voy a hablar, o de lo que les voy a hablar hoy, es de un escenario político y de un ambiente intelectual en que se desarrolla la obra de Beccaria. Esto es el Milán de la Ilustración. Quizás debamos comenzar con una advertencia. La necesidad de perfilar el término ilustración refiriéndolo a una formación política concreta. Con la ilustración sucede lo mismo que con los animales en la granja de Orwell, y es que todas las ilustraciones son iguales, pero unas son más iguales que otras. O sea que nos tenemos que referir a una ilustración concreta. Si nosotros observamos el Nápoles de Carlos VII, la España de Carlos III, la Francia de los Luises, la Inglaterra y la Escocia de los Jorges o la Rusia de Catalina la Grande, observaremos que sobre la base fundamental del despotismo ilustrado, el ejercicio del poder adopta formas muy diferentes y la política reformista incide especialmente en campos también diversos. Y dentro de un mismo espacio, por ejemplo, las relaciones corona-nobleza, con actuaciones distintas. Si nosotros viéramos toda la normativa, toda la legislación rusa de Catalina la Grande, encontraríamos diferencias notabilísimas con la legislación de José II. En la relación con la Iglesia, por ejemplo, con la Iglesia Católica, en el caso de José II, o con la jerarquía ortodoxa, en el caso de Catalina la Grande. Y también, en ambos casos, diferencias notables de las relaciones con la nobleza y el estatus de los siervos. Nosotros hemos de referirnos así a lo que ha venido denominándose de una manera genérica la Ilustración Lombarda, por desarrollarse en este territorio del Valle del Po, cuya capital es Milán. Pero para referirnos a la Ilustración Lombarda debemos mirar antes a Viena. En el siglo XVIII es titular del Ducado de Milán la emperatriz María Teresa, archiduquesa de Austria, soberana de los estados patrimoniales de la Augustísima Casa, de la Casa de Austria, y reina de Hungría y de Bohemia, por solo citar alguno de sus títulos más significativos. Milán era un territorio imperial
que había estado dentro de la monarquía de España desde que Felipe II recibió este título para irse a casar con María Tudor. Él fue a Inglaterra siendo rey de Nápoles y duque de Milán, y siguió dentro de la monarquía hasta el desenlace de la Guerra de Sucesión, que hizo que, en virtud del Tratado de Utrecht, el ducado de Milán volviera a la Casa de Austria en la persona del emperador Carlos VI. Hasta entonces, Carlos VI había sido el pretendiente a la corona de España tras la muerte del último Austria, de Carlos II, y que por supuesto fue el último Austria madrileño, que también fue duque de Milán. La Lombardía sería austriaca, Milán sería austriaco hasta 1859. Por eso hemos de mirar a Viena y a María Teresa, que junto a su hijo y heredero, el emperador José II, son ejemplos acabados de monarcas ilustrados, aunque muy diferentes. Madre e hijo son muy diferentes. Y cuando gobernaron juntos, siendo corregentes, estas diferencias se hicieron explícitas con enfrentamientos que alcanzaron una cierta virulencia dentro de un formalismo cortesano absoluto. María Teresa fue la única mujer que gobernó los dominios de la Casa de Austria. Era la hija y heredera, no sin problemas, como ustedes saben, de su padre, el citado emperador Carlos VI, y su larguísimo reinado se extendió desde el 20 de octubre de 1740 hasta el 29 de noviembre de 1780, en que muere. 40 años de reinado. Y estos 40 años de reinado marcan la historia de Austria, pero también la historia de Milán. Imposibilitada como estaba por su condición de mujer de acceder al trono del Sacro Imperio Romano-Germánico, ella hizo elegir emperador a su marido, Francisco de Lorena, de manera que la que conocemos como emperatriz María Teresa era la emperatriz consorte, pero consorte solamente jurídicamente, porque fue la emperatriz efectiva. María Teresa gobernó directamente y gobernó siempre. Cuando murió su marido en 1765, su hijo José pasó a ser el emperador José II y actuaría como corregente con su madre en todos los reinos y estados sobre los que ejercía soberanía directa. Esto es la Casa de Austria, entre ellos Milán. María Teresa fue una gran reformadora en todos los campos, excepto en el religioso. Su hijo José II, como luego mencionaré, sí lo fue también en el campo religioso. ¿Y por qué no lo fue en el campo religioso? Pues porque era una mujer de una piedad casi enfermiza. Para ella, el único mandamiento que existía, se decía, era el sexto mandamiento. Y influida, ella tuvo la influencia de unos importantísimos ministros, pero también tuvo la influencia de sus confesores y de sus médicos. Y si sus confesores tuvieron sobre ella una influencia negativa, sus médicos tuvieron sobre ella una influencia muy positiva, porque fue reformadora también del sistema sanitario. Pero voy a hablarles un poco de su piedad, porque su piedad marca la ilustración durante su largo reinado. Lo que pasa es que esa piedad, esa pietas austriaca que vamos a ver acentrada en Viena, no lo fue tanto en Milán. Miren lo que decía María Teresa misma: «Mis súbditos serán muy dueños de encontrar hermosas a todas las mujeres que se lo parezcan, y las mujeres harán cuanto puedan por parecerlo. Que se hable todo lo que se quiera, puesto que no podría prohibirlo, pero me opongo a que satisfagan unos deseos de los que depende la conservación de la especie humana,
no siendo dentro de un matrimonio bueno y legítimo. Por tanto, se enviará a Tamesvar a todas las desgraciadas que viven de... Tamesvar era la cárcel. A todas las desgraciadas que viven del comercio, de sus caricias, de los encantos con que la naturaleza las has dotado. Bien sé, sobre tal punto, que se es harto indulgente en Roma, donde para evitar un pecado mayor y que no se evita, cada cardenal tiene sus amantes, mas en Roma se hacen concesiones al clima y que yo no tengo necesidad de hacer aquí, donde la botella y la pipa representan todos los placeres. Bien, en este pequeño texto de María Teresa, de esta mujer coronada y que marcó la historia de Europa junto con Catalina y otros reyes ilustrados, nos está poniendo sobre la pista de que la ilustración milanesa no va a ser igual que la ilustración vienesa, siendo ambos territorios del dominio de María Teresa. También en Milán va a suceder como en Roma, el clima va a mover a la licencia. Esta gran reformadora va a modernizar el ejército, y esto tendrá su reflejo en Milán, y va a levantar el imponente edificio que constituyó la administración austriaca, haciendo omnipresente la burocracia imperial. Una burocracia imperial que en sus agentes va a llevar el dominio del derecho a todos los rincones del imperio. Y María Teresa quiere que el poder se note, que el poder imperial, que sus armas se vean, y lo va a hacer de una manera muy gráfica que todavía hoy podemos reconocer. Manda pintar de amarillo todos los edificios gubernamentales, y con ese amarillo está ella, ¿eh? El poder del amarillo María Teresa, que todavía los que conocen Viena verán que muchos edificios administrativos y desde luego el Teresianum en la Favoriten, van, el edificio sigue con sus armas arriba y el amarillo de que ella pintó, de que mandó pintar todos los edificios gubernamentales. En el campo de la enseñanza introdujo la escolaridad obligatoria, lo cual supuso una enorme innovación. Promovió enormes avances en el campo de la medicina. Eso les decía antes, la influencia benéfica de sus médicos. Así, por ejemplo, estableció lo que podemos llamar el primer programa piloto que en la historia de la medicina se ha producido. Y es que mandó hacer la autopsia a todos los muertos en la ciudad de Graz. Y que estas autopsias se anotaran, de tal suerte que conocemos de qué murieron todos los habitantes de Graz, y eso permitió grandes avances en la administración sanitaria. Vacunó a sus hijos y los vacunó públicamente. ¿Por qué? Porque en aquellos momentos en que se ponía en vigor la primera vacuna de la historia, la gente era muy renuente a vacunarse, entre otras cosas porque los religiosos tenían dudas acerca de los beneficios de la propia factura de la propia vacuna sobre el espíritu, y ella vacunó públicamente a sus hijos. En el campo jurídico, a ella debemos el Codex Theodosianus, finalizado en 1766, prólogo de una moderna codificación y la eventual sustitución de la pena de muerte por los trabajos forzados, que fue, sin embargo, luego restaurada. Fue, sin embargo, también una defensora decidida de la tortura, influenciada por sus confesores. José II seguiría a la muerte de su madre las reformas en todos los campos y la extendería estas reformas a lo religioso. José II se convirtió para la Iglesia Católica en una verdadera pesadilla. Sus confesores dejaron de tener influencia sobre él y empezó a fundamentar un regalismo que ponía en peligro los privilegios eclesiásticos. Tal fue la potencia de esta política de José II,
de José II que el propio Papa Pío VI en 1782 visitó Viena para intentar frenar las reformas josefinas, cosa que no consiguió. Pues bien, Beccaria vivió los tiempos de la emperatriz consorte María Teresa, duquesa efectiva de Milán, y los de sus hijos José II y Leopoldo II, duques de Milán. Su siglo XVIII, el siglo de Beccaria, estuvo marcado por el progreso, tanto en lo económico como en lo cultural, y me refiero a Milán. Pero Milán fue además un territorio abierto a las nuevas ideas. Abierto a las nuevas ideas aún más porque las relaciones fueron más intensas que la propia Viena. El enciclopedismo se va a hacer presente en Milán con una enorme fuerza. En Milán, el poder austriaco va a desarrollar una política muy hábil, tanto en el campo del fomento de la riqueza y la mejora del bienestar de sus habitantes, como en el cultural, respetando la lengua italiana, sin intentar nunca una germanización quizá imposible y que tan malos resultados tuvo en el Reino de Bohemia, impulsando la formación del nacionalismo checo. Austria en Milán fue en este campo enormemente inteligente, pero con esa inteligencia de no intentar germanizar y permitiendo que el italiano fuera imperante, que se hablara y que se escribiera en italiano, también estaba dejando que las ideas penetraran con la misma libertad que había dado a la lengua. La ciudad fue reformada en su propia estructura y el campo que lo circundaba fue también transformado de una manera muy notable. Riegos, nuevos cultivos, escuelas agrarias, calles, edificios nuevos. En suma, el Milán austriaco fue un Milán de gran potencia en Europa y muy vertido hacia el exterior. Nos encontramos con una nueva traza urbana y con un gran arquitecto, Giuseppe Piermarini. Giuseppe Piermarini es nada más y nada menos que el arquitecto que diseña el Teatro a la Scala, pero que además hace el trazado de la ciudad, todavía el trazado que hoy conocemos, el trazado donde está la calle Monte Napoleone, que le comentaba antes a don Luis Prieto, hoy la calle más importante en el mundo de la moda y que, sin embargo, fue también la gran calle ilustrada. Si hoy la conocemos por las tiendas y sus marcas, Monte Napoleone en el siglo XVIII fue conocida por la actividad intelectual que en sus palacios se desarrollaba. Y allí, en esa calle, estaba la casa de los hermanos Pietro y Alessandro Verri. Estos dos hermanos van a ser los fundadores y el alma de una sociedad ilustrada muy importante, aunque de vida efímera. Nada más y nada menos que la Academia dei Pugni, que era sucesora de la Società dei Pugni, llamada así, llamada de los puños, por lo acalorado de sus discusiones en todos los temas que allí se trataban. Y en esta Academia, que por cierto se está tratando de restaurar con ideas nuevas, pero recordando el pasado, en esta Academia de Ipuñi vamos a ver a Cesare de Bonesana, el marqués de Beccaria, y junto a él Luigi Lambertenghi, Giuseppe Visconti di Soliceto, Pietro Francesco Secchi, Comneno. Este apellido, Comneno, es un apellido que es nada más ni nada menos que el apellido de la familia imperial bizantina. Giambattista Bifi y los eclesiásticos Alfonso Longo y Fray Paolo Frisi. Ellos son el alma de esta academia. Son todos ilustrados, son todos de gran potencia económica y que pertenecen a la mejor sociedad milanesa. Allí se discute de todo. Se habla de todo.
y el resultado de estos debates iba a ser una revista. Una revista que ahora se ha reeditado, se ha comentado y que se tiene como un baluarte de la ilustración del norte de Italia, de la ilustración lombarda. Y digo la ilustración del norte de Italia porque a mí no me gusta hablar de la ilustración italiana, como muchas veces veo, porque la ilustración del Milán austriaco es notablemente distinta a la ilustración romana, que es la ilustración de los estados pontificios, donde también existió, pero que tuvo unos tintes completamente distintos, y de la ilustración del reino de las dos Sicilias. Le decía que el resultado fue esta revista, El Café, una revista que, vamos un poco atrasados y voy a tener que ir acortando, una revista que se va a publicar entre 1764 y 1766, pero sus textos están llenos de vida ilustrada, de espíritu crítico y de afán de reforma. ¿Cuál sería la principal seña de identidad de esta ilustración lombarda? Pues, sin duda alguna, sus posiciones críticas frente a lo heredado, que vienen propiciadas por la propia política reformista del trono, que en el caso de Milán van más allá que en Viena, sin olvidar nunca, y esto es muy importante, que estamos ante una crítica integrada, que no ataca la esencia de los fundamentos del sistema, aunque sus posicionamientos sean la levadura de la próxima revolución. Esto es muy importante. Cuando ustedes vean a los ilustrados, no vean en ellos revolucionarios, porque no lo son. Son integrados. Estos miembros de la Academia de Ipuñi son miembros de la nobleza lombarda, de la nobleza milanesa, que es fidelísima a la duquesa, a la emperatriz María Teresa y al emperador José II y al emperador Leopoldo II. Critican la sociedad, pero no critican los fundamentos del trono. Eso vendrá después. Critica en los delitos y de las penas el modo del ejercicio del poder del trono en el campo del derecho penal, pero no la legitimidad del trono para actuar. Esto es fundamental. Su crítica, si crítica es la posición de Beccaria frente al estado de cosas en la penalística, hay otro nombre que voy muy deprisa, pero que no tengo más remedio que referirme a él, porque es de imprescindible cita al hablar de este mundo de Beccaria. Es como su hermano gemelo en otro campo. Me estoy refiriendo a un sacerdote, a un clérigo, Giuseppe Parini. Giuseppe Parini vive entre 1729 y 1799. Este clérigo fue un clérigo muy conocido en Europa. Moratín tenía de él muy mala, nuestro Moratín, tenía de él muy mala opinión. Y el otro día, preparando estas notas, fui a buscando un viejo texto de Moratín del que recordaba yo cómo criticaba a Parini y lo encontré. Y decía Moratín, era alto, estropeado de piernas y de gesto avinagrado. Pero este Parini es un poeta fundamental. Él es el autor de un gran poema, Il Giorno, el cual lo divide en cuatro partes: la mañana, el mediodía, el atardecer y la noche. La parte primera, la mañana, la había terminado en 1763. Y la lectura de Parini es asombrosa en cuanto que crítica. Y si asombroso es de los delitos y de las penas, su complemento es Parini e il Giorno. Parini es subversivo en sus planteamientos. Bueno, he de decirles que Parini era el clérigo personal de una de las principales familias milanesas.
Y entonces él, que trabajaba para un príncipe, un día vio a la princesa abofetear a una criada y le dio tanta rabia que abandonó la casa, y abandonó la casa dejando un magnífico sueldo. Y se va a convertir en un poeta subversivo en sus planteamientos de crítica social. Por eso les decía que es necesario leer a Parini junto a Beccaria. La nobleza es fustigada de manera despiadada. Todo en él es una parodia del estamento nobiliario en su vida cotidiana. La obra de Parini y de Beccaria se insertan en un mismo escenario, el del Milán ilustrado, y ambos atacan aquello que les limita y critican todo lo que ofende a una razón liberada de ataduras. Y uno es un clérigo, el otro es un marqués, pero están criticando aquello de la sociedad que no les gusta. Beccaria moriría, ya voy terminando, Beccaria moriría en 1794, Parini moriría en 1799. Pero antes de que ellos desaparecieran, la posición crítica que habían tenido frente al Estado estamental, que conduciría además a la Revolución, estaba asentada y ampliamente difundida. Antes le decía que ellos no son revolucionarios, pero son la levadura de la Revolución. Y además, esta levadura estaba ya muy, muy extendida y estaba afectando a la propia cercanía del trono, a la propia Viena. Y les voy a dar una fecha, el 1 de mayo de 1786. Ese día se estrenaba en Viena Las bodas de Fígaro, la obra sublime de Mozart, con libreto de un italiano, Lorenzo da Ponte, e inspirado en la obra de un francés, La boda de Fígaro, de Beaumarchais. La crítica social que contiene Las bodas de Fígaro atenta contra las bases propias del antiguo régimen. De un antiguo régimen, se estrena en 1786, que está en trance de desaparición. 1789 está ahí mismo. Faltan 3 años. Y en esta boda de bodas de Fígaro vemos su anuncio. Vemos cómo en esa ópera que se va a representar delante del propio emperador, de toda la nobleza austriaca y luego cuando se estrena de la nobleza milanesa, se están poniendo sobre el tapete cuestiones fundamentales como los poderes feudales del conde Almaviva. El conde Almaviva, que quiere ejercer un pretendido derecho de jus prima nocte, ese derecho a gozar de una sierva antes de que lo haga el que va a ser su marido, y que no sabe si le corresponde o no le corresponde dilucidar si un contrato, el contrato de Fígaro con Marcelina, es un contrato de promesa de futuro matrimonio, él lo puede dejar sin efecto, lo puede modificar, o son los tribunales del rey, porque la acción transcurre en Sevilla, pero el derecho del que se habla no es en ningún caso el derecho español, el derecho de la corona de Castilla, sino que nos está remitiendo a un derecho feudal lombardo, a un derecho feudal austriaco. Y entonces, cuando se acaba esta ópera, cuando se acaba esta música, estamos viendo acabar un mundo, el mundo que estaba criticando Mozart, que había criticado Beccaria, que había criticado Parini. Y estos hombres ayudaron a alumbrar a un mundo nuevo, el mundo de la revolución, que en el campo del derecho daría paso a una nueva época en la que todavía, quizá, en sus estertores vivimos. Muchas gracias.